El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. A continuación. Sí. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas, defensor de la familia y el transporte. Saludo, motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Me puse esta camiseta porque todo el mundo ya debe estar pilas. Que el 29, 30 y 31 de mayo y 1 de junio vamos a estar en Medellín durante el encuentro de motos Harley Davidson que organiza mi amigo William Bolívar. Por eso allá van a estar chicas como esta. Sí, esta es una chica que permanentemente nos encontramos nosotros en la feria de motos, en los encuentros moteros en Colombia. Entonces, para mis amigos venezolanos, para que se animen, Dani Leconte de la Isla Margarita, y también para que se animen mi amigo Félix González, Alfieri Sierra, y Oscar Iván Larín del Renegado del Zulia, los motociclistas del Táchira, Álvaro Vargas, Domingo Bolívar, también para mi amigo el médico de Colón, el doctor Julio Miranda. Bueno, vamos porque tenemos bastante material. ¿Qué le vamos a mostrar en Impacto? Y arranquemos de una vez, mejor. ¿Por qué por fin habilitaron el paso de vehículos en la vía Bucaramanga a Medellín, que estaba cerrada ante los daños estructurales en el puente La Lejía de esta importantísima vía? Ahora solo permitirán el paso para vehículos livianos. Gracias a Dios. Lo que expresa uno de los ingenieros del consorcio Ruta del Sol es que está habilitado el paso sobre una estructura aledaña al puente ubicado sobre el río La Colorada solo para vehículos livianos. Así es, los vehículos livianos a partir de el día de hoy estamos poniendo en funcionamiento esta otra vía alterna. Para los pesados, pues sí, la recomendación es que nos tengan un poco de paciencia. Queremos trabajar en la seguridad, no podemos darnos el lujo de poner a funcionamiento una estructura que no tiene las condiciones ni las garantías para que vehículos pesados circulen por ella y pues que usen las vías alternas. Harán los arreglos respectivos al puente afectado y que ha debido ser cerrado, según lo manifestó el funcionario. No obstante, en un plazo no superior a 90 días estará listo otro puente construido por el consorcio para facilitar la movilidad en la zona. Así es, esta estructura que hoy está fuera de servicio temporalmente ha venido presentando muchos problemas desde su recibimiento. Por tanto, nosotros adelantamos la construcción de la segunda estructura paralela, un puente que ya está casi terminado, estamos más o menos a unos 90 días de darlo en funcionamiento y por lo tanto vamos a sacar de todos modos una reparación provisional con el fin de que es la estructura que actualmente debería estar en uso pueda ser rehabilitada para incomodar lo menos posible a los usuarios. Siguen recomendando a los conductores para que hagan el desvío respectivo y eviten ser devueltos por las autoridades al arribar a dicho punto. Pues bueno, excelente que se haga esa situación de habilitar el paso porque se necesita. La vía Bucaramanga-Medellín transporta muchos alimentos, transporta equipos y sobre todo repuestos para motocicleta y nos beneficia bastante cuando está abierta. Saludo, motero, para el doctor William Bolívar en la ciudad de Medellín, de la tienda Harley Davidson, también para Sergio Múnera, para el doctor Guillermo Pajón, para Julián y John de la oficina de prensa, lo mismo que de Melissa, que nos atendieron muy bien en la Feria de las Dos Ruedas. En El Socorro estafaron a un grupo de personas. Ustedes deben tener cuidado aquí en Bucaramanga y en las ciudades donde nos están viendo. ¿Por qué razón? Porque hay una señora que llega, arrienda una habitación en una casa de familia, paga por adelantado 1 o 2 meses, mientras logra ganarse la confianza, les echa el cuento de que ella trabaja muy bien con productos que vienen de Venezuela muy baratos debido al bajo precio del Bolívar, que hay una inversión, bueno, les coge dinero que van a ganar y como viene en la misma casa, pues no hay problema, uno dice que la conoce supuestamente. Mentira, la vieja luego se va y pum, con toda la plata que le dieron supuestamente para que hiciera negocios. ¿Qué fue lo que realmente pasó en El Socorro? ¿Cuántos estafados? Ante los investigadores del Cuerpo Técnico de la Fiscalía en la capital comunera, varias personas que resultaron ser presuntamente estafadas por una mujer denunciaron el hecho. Una de ellas narró la modalidad que utilizó.
Ella llegó el 23 de marzo a vivir a mi casa, le arrendé la habitación, me pagó por adelantado, no puedo decir que no. Ella cogió mucha confianza en mi casa, de facilitarnos muchas cosas, de ser muy amable, pues le brindé la confianza a ella, conmigo en mi casa, con mis familiares. Según la denunciante, al poco tiempo se enteraron de la identidad de las personas. Nos enteramos quién era ella, era una farsante, una estafadora, nos robó. Yo tengo ahí un familiar en mi casa también viviendo, no sabía que ella lo había engatusado, facilitando la cédula y el nombre de él para que le hicieran unas consignaciones a nombre de él y él le pasaba la plata a ella, pero él inocente, o sea, él haciendo el favor inocentemente. Pero resulta y pasa que ella dio todos mis datos, mi información, además personas, diciendo que yo era el distribuidor principal de todas las fechorías que ella estaba haciendo, involucrándome a mí, a mis espaldas, pero yo en sí no tenía información de lo que estaba sucediendo, ¿sí? Pero según los afectados, no solo a estas personas supuestamente estafó. Y ella empezó a decirnos que ella tenía mercancía en Venezuela para vender a muy bajo costo por la desdolarización del Bolívar, celulares, todos los productos que uno se pudiera imaginar, muebles, televisores, todo. Entonces pues a nosotros nos llamó la atención, pues porque sí sabemos que el Bolívar está desvalorizado, pero no sabíamos qué tanto, según ella nos lo hacía ver. Fueron varias las personas que resultaron afectadas por la mujer en esta ciudad, pues se pudo conocer a través de Hora 20 Noticias que esta misma mujer habría supuestamente estafado en el departamento de Boyacá, en Valledupar, Oiva, San Gil y otros municipios. Hay que estar trucha porque ladrones no hay tanto, lo que pasa es que nosotros somos muy confiados, damos mucha papaya, damos mucha confianza. Por esa razón, pues es importante que usted tampoco dé papaya, porque si lo cogen así como de cheverri, usted es una persona buena, usted es una persona que no piensa mal, que no quiere hacerle daño a nadie ni nada. Pero si hay otros que llegan y usted le da medio papayita y tenga, lo roban, lo meten. ¿Qué dice la embajadora europea? Dicen que eliminaron ya, gracias a las gestiones del presidente Santos y de su gobierno, la visa Schengen o la visa para entrar a Europa, para entrar a cualquier país, visa para los colombianos, que ya no es necesidad, que solamente con el pasaporte. Pero en Bucaramanga están en un evento importantísimo todos los embajadores de la Unión Europea. Y aquí en esta ciudad, la representante de la Unión Europea dijo que la visa o la entrada para los colombianos podría tardar más de un año. Sin esta visa, los colombianos podrán ingresar a 26 países de los 50 que integran el continente europeo. Sin embargo, esto no se dará de forma inmediata. Es difícil, son unos meses, pueden ser más o pueden ser menos. O sea, la estimación más optimista, pero realmente optimista, podría ser final de año o principios del año que viene, pero realmente poniéndonos en el mejor caso. De todas formas, el tema del visado ha ido muy bien. Con este nuevo beneficio, los empresarios de Santander podrán visitar con más facilidad y frecuencia sus mercados a captar. Se les están dando todas las facilidades para que así sea. Es uno de los elementos motivacionales para el sector empresarial para ingresar al mercado europeo, unido a eso al acuerdo comercial. Entonces yo no puedo, como comercializador de ropa infantil, y pretender ir a España a un congreso o a Bélgica si yo sé que en Bruselas no me dan visa, entonces es muy complicado. Entonces, el no tener ya visa facilita las condiciones. Gracias a la firma del acuerdo comercial entre Colombia y la Unión Europea en 2013, se pudo agilizar la eliminación de la visa Schengen. Se pudo agilizar la eliminación, pero el trámite, porque hay que hacer ante cada país todo un proceso diplomático para que los colombianos, los empresarios especialmente, puedan ingresar tranquilamente solo con el pasaporte hacia Europa. Ahí van a haber controles muy rigurosos, muy severos, porque se sabe de que muchos colombianos que son malucos, que viven buscando el delito, o muchachas que se van a prostituir, pues se van para Europa haciendo de pasar como turistas o como empresarios, y de verdad nos daña la imagen a las personas buenas. Entonces hay que estar pilas con eso, tanto los narcos como las fufurufas, que quieren ir a hacer billeticos allá abriendo las piernas en Europa. Bueno, seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo, Motero, para todos los amigos que nos están sintonizando, para Juan Antonio Zamorano, el gerente de Sagamotos del Pacífico en la ciudad de Cali, gerente general de Motos UM. A mi amigo de la Luciérnaga, don Guillermo, de la Luciérnaga, el segundo stop para Loto, para Moto, perdón.
Gustavo de Greif, división comercial de Yamaha Motos, en la ciudad de Medellín, con Moto Yamaha. La Pesquera y Cevichería Puerto Marino en Bucaramanga. Saludo motero para mi amigo Jesús Alfredo Ariza y su mamita, la señora María, mi amiga, a quien aprecio mucho, María, que están una cuadra arriba de la glorieta del Parque San Francisco por el Boulevard Santander, como yendo hacia la Plaza de Mercado, que venden unos ceviches espectaculares. Ahora al mediodía, cazuela de marisco. ¿Sabe cuánto vale? A 3.000 y a 6.000 pesos la grande. Imagínese, ¿dónde usted se come una cazuela de mariscos grande en 6.000 pesos o una mediana en 3.000? Con patacón y con arrocito delicioso. Ahí en Cevichería y Pesquera de Puerto Marino. Además, yo voy a comprar el salmón allí, porque el salmón tiene todos los omegas. Entonces, especial para las personas que no queremos engordar, para las personas que queremos estar así robusticos, para las personas que quieran permanecer sanas, de corazón sano también, es importante, Pesquera y Cevichería Puerto Marino. ¿Qué dice los estudiantes? Oiga, triste esto, ¿no? ¿Qué tal los curitas de la Universidad de Santo Tomás? Tienen plata como un berraco estos curas. Plata, los curas son guardados. Esos no son curitas de una parroquia que vienen haciendo el bien, que vienen luchando, sacando rifitas, viviendo la limosna. No, estos tienen una universidad. Y una universidad que el semestre más barato vale 5 millones de pesos que le cobran a cualquier parroquiano. Fuera de que le cobran los 5 o 6 millones de pesos o 10, dependiendo de la carrera, le quieren cobrar a los estudiantes el parqueadero de su moto o de su carro. Más caro que en un parqueadero de la calle, dentro de la universidad en la que yo pago costoso un semestre. Fuera de eso, si yo quiero jugar fútbol o si quiero jugar básquet, tengo que pagar 80 mil pesos por la cancha, por la utilización de ese escenario deportivo. Ustedes van a estudiar en una universidad de esas, ¿y qué pasa? ¿Por qué no defienden realmente a los curitas? ¿Por qué no se ponen la mano en el corazón, curitas? Yo creo que ustedes así le están haciendo morcillas al diablo. Mire lo que dicen los estudiantes. Con camionetas atravesadas, pancartas y un evidente descontento, cerca de 800 estudiantes y docentes de la Universidad Santo Tomás de Aquino con campus de Florida Blanca exigieron que no se les cobre el parqueadero, medida que fue implementada de manera arbitraria sin ser previamente consultada. Nos quieren cobrar 80 mil pesos carro y 35 mil pesos moto. ¿Qué pasa con eso? Listo, eso sí uno paga la mensualidad, pero como no hay cupos para todas las personas que van a pagar, obviamente van a haber personas que se van a quedar sin cupos. Entonces las personas que vienen en su carro o en su moto no van a poderlos traer en todo el resto de semestre. Al día uno puede estar entre 6 horas mínimo, que puede ser 9 mil al día más 10 mil que uno le echa al carro, son 20 mil diarios. Por la semana son 100 mil, por un mes son 400 mil pesos. Y es que según ellos, a los exagerados precios en la cafetería, fotocopias e implementos de trabajo se le sumaría este nuevo aporte que tendrán que pagar a cambio de guardar sus vehículos. Estamos cansados de que solamente haya una fotocopiadora y otra de medio tiempo. Son muchos estudiantes, no tenemos, se paga muchísima, muchísima plata de matrícula, una alza muy grande. También en cafetería los precios son muy altos, en almuerzo, en comida. Estamos cansados de que la universidad esté subiendo los precios. Nosotros estamos pagando un semestre alrededor de 6 millones de pesos. Y acá no es como la gente piensa, que solamente son personas ricas, que son personas adineradas o personas pudientes que pueden pagarlo. Acá hay muchísimas personas que con las uñas los papás han venido para pagarle a uno la universidad. Frente a esto, el secretario general de la institución aseguró que se trata de una medida que busca disminuir los índices de CO2 y de sensibilizar a la comunidad estudiantil en el tema ambiental. A una situación social, a una situación medioambiental, la universidad vino al GORT, a nuestra universidad, la semana anterior, consecuente con lo, no con lo que dijo él, porque lo que dijo fue muy importante, sino consecuente con lo que nos está pasando a todos. De igual forma, señaló que ya acciones parecidas habían tomado en el plantel a fin de descongestionar estos espacios. Es racionalizar el uso del carro. Y la idea con la medida no es solamente cobrar por cobrar, sino ser amigable con el medio ambiente. Van a liberarse unos espacios por razones de seguridad. Si no se puede lograr un acuerdo hoy con el padre rector, mañana estaremos también acá en la USTA protestando. Manifestantes esperan que se efectúen unas mesas de diálogo para que la medida sea reversada cuanto antes. Ay, curitas, ¿no? Oye, el cuento tan estúpido, lo que era uno pendejo. No, que es para evitar que los muchachos usen el carro. Tontos, ¿y entonces en qué van a llegar? ¿Que para qué usen la moto? ¿En qué van a llegar? ¿En Bucaramanga tuviéramos un servicio de transporte público eficiente? ¡Listo! Yo me iría en mi carro, no me iría en mi carro ni en mi moto, sino que me iría en el Metro Ruina. Pero con ese servicio tan malo que cuando
pasan llenos. Fuera de eso, la estación de Cañaveral, la gente se monta, no paga el pasaje, se pasan las barandas y uno no sabe quién se está montando, si un delincuente, para que uno le roben o el portátil o el celular o lo cosquilleen o le toquen las nalguitas a las niñas. No, tampoco. Así no, rectorito. ¡Ay, qué disque ecológico! ¡Oh, los curitas tan ecológicos! Sabiendo uno que hay tantas denuncias y que el Papa tuvo que pedir perdón por los curitas que violan niñitas y que violan niños. Ah, entonces, para evitar que los curas, perdón, para evitar que los estudiantes no usen el carro, pues listo, cobren el parqueadero y cóbrenle para descuidar el medio ambiente, no le cóbrenle a la cancha, ¿cierto? Y paguen y cobren el parqueadero y bájenle al semestre. Y entonces, para evitar que los curas sigan haciendo eso con los niñitos, entonces quitarles el pipicito a los curas también. Ah, ¿eso está bien? ¿Capados? Tampoco. Entonces no nos vayan a capar a nosotros el bolsillo, los curitas de la Universidad de Santo Tomás, a los pobres estudiantes, que eso está muy mal. Ante los ojos de Dios se lo van a cobrar. Eso se lo van a cobrar. Dios no se queda con nada. Vamos con CENTAC en Bucaramanga. En Bucaramanga usted debe capacitarse, debe estudiar. ¿En dónde? En CENTAP, en la carrera 27-20-45, colóqueme el banner, hágame el favor. En CENTAP, usted escoge el horario que quiera. Si usted quiere estudiar en la jornada de la mañana, en la jornada de la tarde, en la jornada de la noche, o los fines de semana, en la carrera 27-20-45, acérquese ya mismo o mañana, tempranito, a primera hora, llame al 699-9911. Diga que usted se quiere matricular en CENTAP, que la matrícula es gratis. Gratis, si dice que va de parte de Impacto de José Velázquez, pero es la matrícula, porque el valor del curso se lo cobran normal, va entre 300 y 500 mil pesos un curso, lo que en una universidad el semestre le vale 6, 7 millones o 2 millones, allá en CENTAC el curso donde usted aprende porque los cursos son 100% prácticos e intensivos. En CENTAC usted puede estudiar mecánica de motos, mecánica automotriz, puede estudiar reparación de computadores, reparación de tabletas, reparación de celulares, reparación de lavadoras, aires acondicionados, neveras. También usted puede estudiar manejo en alturas, manejo de maquinaria pesada, trabajos en alturas, bisutería, perfumería, todo en CENTAC. Vaya aquí mismo, 699-9911 o carrera 27-20-45 en el barrio San Alonso de Bucaramanga. Qué triste esta noticia. A los policías del ESMAD, para no ofenderlos. ¿Cómo es posible que los policías del ESMAD a los campesinos le estén dando tan duro en las manifestaciones campesinas, en las marchas campesinas? Un muchacho, un campesino no puede perder. La noticia es que podía perder el ojo, la que les voy a mostrar. El muchacho ya perdió el ojo, se sabe que el muchacho perdió el ojo. Un campesino joven, en las protestas. Dígame usted, esos policías del ESMAD hacen matar a los policías que están patrullando, a los policías en las ciudades, ¿por qué? Porque la gente le coge bronca a la policía, por culpa de esos de negro que le tiran gases lacrimógenos, que le tiran bolillo, que no son conscientes de que los policías también son hijos de campesinos y que hay que tratar bien a los campesinos, que son los que le van a decir, por aquí no se meta porque por aquí instalaron un campo minado y pueden quedar muchos ciegos o pueden matarlos porque les tienen una emboscada. Pero dígame usted, un campesino, así como este muchacho que les voy a mostrar, que le sacaron el ojo, que puede perder el ojo, o que lo puede perder, no, que lo perdió ya, porque la noticia es que puede perder, pero ya confirmé que perdió el ojo este muchacho, que está en la protesta entre Pamplona y Arauca, el departamento de Arauca, en esa vía, en la Lejía. Los policías le dieron tan duro, no sé qué pasó, pero el muchacho pierde el ojo, pobre campesino. El joven campesino fue remitido a Bucaramanga porque, según el parte médico, el hombre tiene la posibilidad de perder el ojo. La Organización de Derechos Humanos destacó la colaboración que han recibido de parte del Hospital San Juan de Dios de Pamplona. La única institución acá en el municipio de Pamplona que nosotros podemos decir ha colaborado y no ha sido reacia a la situación de los campesinos es el Hospital de Pamplona. De resto, nosotros no hemos recibido como organismo de derechos humanos ni incluso la manifestación. El joven campesino fue remitido a Bucaramanga porque, según el parte médico, el hombre tiene la posibilidad de perder el ojo. La Organización de Derechos Humanos destacó la colaboración que han recibido de parte del Hospital San Juan de Dios de Pamplona. La única institución acá en el municipio de Pamplona que nosotros podemos decir ha colaborado y no ha sido reacia a la situación de los campesinos es el Hospital de Pamplona.
De resto, nosotros no hemos recibido como organismo de derechos humanos ni incluso la manifestación de ellos, las llamadas de urgencia y demás, pues nadie ha hecho presencia. La alcaldía decretó la alerta roja en todo el municipio y activó los diferentes planes de prevención y contingencia. El Consejo de Seguridad que se desarrolló en el Comando de la Policía, de la Alcaldía, de la Administración Municipal decretó la alerta roja y se le comunicó inmediatamente a todos los organismos de atención de la ciudad de Pamplona. El mandatario local aclaró que no está en contra de la libre protesta y que incluso ayer sostuvo una reunión en el sitio de los hechos en el sector de la Lejía con el rector de la Universidad de Pamplona y algunos delegados de derechos humanos. Ayer hicimos presencia en el sector con el rector de la universidad. El rector de la universidad invitó a 3 delegados de derechos humanos dentro de la universidad para que hablaran con ellos. Igualmente, pues la postura de nosotros sigue siendo de brindar las garantías necesarias. En el noveno día del paro nacional agrario se mantiene la calma en la jurisdicción del municipio de Pamplona y se mantiene la concentración de campesinos en un predio sobre la vía a la Lejía. Bueno, increíble, ¿no? Pero pobre muchacho, pobre campesino. Ojalá las protestas de los campesinos, hombre, no sean reprimidas tan salvajemente. Pero también les pido a los campesinos, por favor, que si ustedes no quieren que les den duro, hombre, eviten que se les mezcle la guerrilla, que se les mezclen los que quieren hacerle daño a los policías, porque los policías también son seres humanos, hijos de campesinos que sufren también y que ellos no están allá por gusto reprimiendo la protesta, sino porque es que los manda el gobierno, los mandan los comandantes, y si no los manda y si no hacen lo que ellos les dicen, entonces chao, los echan de la institución, y son a veces muchachos campesinos. Pero mire, a mí me da tristeza que las marchas campesinas están infiltradas por la guerrilla. En Arauca obligaron a los campesinos a que salgan. Y campesino que no vaya, si la familia tiene, son papá y mamá, el papá o la mamá tienen que irse y uno se queda cuidando a los hijos. Si tienen hijos mayores de 16, de 15 años, tienen que irse a las protestas, increíble, pero están siendo obligados también. El campesino está entre la espada y la pared, aquí por los lados del ESMAD que le dan bolillo, gases lacrimógenos y balas de goma. Y aquí, la guerrilla que también los mata si llegan a la finca o si no salen de la finca para ir a protestar a los diferentes puntos. ¿Cómo se le ocurre que aquí a Bucaramanga van a venir campesinos de Arauca? Yo estoy de acuerdo con toda la protesta campesina porque el gobierno es mamagallista. Mire, yo soy cultivador de cacao, el gobierno nos prometió, negociamos, le estamos pidiendo ante los bajos precios internacionales del cacao y el precio interno del cacao y el contrabando que estaba llegando, el cultivo de cacao estaba yéndose a la ruina. Santander es el primer productor del país, el departamento con más producción de cacao. San Vicente de Chucurí es el municipio con más producción. ¿Y qué pasa? Tendríamos que vender el cacao a pérdida. Negociamos con el gobierno que nos diera 1.500 pesos de subsidio. De los 1.500 del gobierno llegamos a un acuerdo gracias al gobernador de Santander que nos daba 800 pesos por cada kilo de cacao. Pero resulta que se demoraron porque los trámites que aquí, que para allá se tiraba la pelota de un lado a otro y resulta que el gobierno prometió que nos envió solamente 500 pesos por kilo de cacao, o sea, nos mamó gallo. Y así pasa con el café, con los cítricos, con los ganaderos, con todo el sector agropecuario del país. Y ojalá los campesinos dejen de cultivar un tiempo y salgan a las protestas. ¿Qué pasa? Se encarece la comida que usted está comprando en la ciudad. Se encarecen los productos. Si usted compraba un kilo de tomate en 300 pesos, con el paro campesino le va a valer 600, le va a valer 1.000 pesos. La carne también. Si usted la compra a 6.000 pesos la libra, 8.000 pesos la libra, si hay paro, entonces le va a dar 16.000, 15.000 pesos. Entonces, ¿quiénes se friegan si los campesinos paran, si los campesinos no cultivan? ¿Quiénes se friegan por los de la ciudad? Porque ningún sueldo les va a gastar, les va a alcanzar, ninguna plata les va a alcanzar. Usted y yo debemos apoyar el paro campesino. Después de la pausa, grave la situación de embarazos adolescentes en el norte de Santander, especialmente en la zona de Catatumbo, en el municipio de Tibú. Las chinitas de los colegios no van a estudiar, sino a hacer ñongo-ñongo con los compañeritos y salen embarazadas. Niñitas que, esta noticia es después de los de 16 años de un campesino haber sido desplazado por la violencia, regresó de nuevo a su tierrita, a su parcelita. Las candidatas de 12 países que recibieron la banda que las acredita como candidata de cada país al reinado internacional de la piña que se va a desarrollar este fin de semana en Lebrija. Los operativos de la policía de Cúcuta, norte de Santander, decomisaron productos de contrabando, especialmente alimentos que venían de Venezuela para Bucaramanga y el interior del país. Una madre denuncia en Bucaramanga que en un colegio de esta ciudad
le hicieron matoneo a sus hijos, y especialmente también los profesores, después de la pausa. Gracias a Dios, estamos con ustedes, seguimos nuevamente aquí en Impacto, el defensor de los motociclistas. Ya sabe, quiere comprar los cascos en Cascos y Chalecos For Plus, porque hay cascos cerrados como este, así, cascos desde 35 mil pesos, cascos abiertos, que no son los recomendables, pero también se venden desde 30 mil pesos. Cascos doble visera, como los que compró Juan Casanova en For Plus, cascos a 65 mil, 70 mil pesos, cascos de buena calidad. Entonces, ya saben ustedes, hay que comprarlos en For Plus, y los taxis comprarlos en Bracho Autos, las motos comprarlas en Motos y Motos. Y ojo, porque hacer una aclaración, en Centap la matrícula es gratis, no se la cobran si dice que hay parte de Impacto. Lo que cobran el curso sí se lo cobran, para que no le vayan. No, que es que José Velázquez está diciendo que curso gratis. Curso gratis, ¿dónde los dan? Ni siquiera el gobierno, porque siempre les cobran algo. Entonces ya saben ustedes. Seguimos. Veamos cómo en Tibú, norte de Santander, el embarazo entre adolescentes está causando preocupación en las autoridades departamentales, porque las chinitas parece que no fueran a estudiar, sino a practicar todo lo que aprenden en las clases de educación sexual. Dentro del lineamiento del COMPES 147, la Secretaría de la Mujer lidera la primera mesa departamental de prevención de embarazo en adolescentes, con la presencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el SENA y otras instituciones. Hoy el panorama del flagelo es crítico, pues cada vez son más los casos registrados. Uno de los municipios con más altos índices de embarazo no deseado en adolescentes es Tibú, en la zona del Catatumbo. Sabemos que si el personero estudiantil, el padre de familia, la Secretaría de Educación, el rector de la institución educativa, seleccionan un docente que tenga el perfil, este trabajo de equipo que debe abanderarse para construir proyectos de vida exitoso, estamos seguros que serán los personeros los primeros que van a llegar a ser conversatorio de éxito, a donde ellos van a priorizar la necesidad de seguir estudiando, de sacar sus carreras, de mejorar el ingreso, de no repetir la situación de miseria por un abandono, no, por un embarazo no deseado, en lo cual lo único que les está haciendo es aumentar el índice de pobreza y llevarlos a desertar de las instituciones educativas. El coordinador del COMPE 147 Norte de Santander vio con buenos ojos que el embarazo no deseado ha disminuido en Cúcuta. Desde estas mesas intersectoriales del COMPE 147 se haga tengamos la presencia de los jóvenes personeros o de cualquier agremiación de jóvenes, porque es con ellos quienes vamos a hacer las acciones son dirigidas hacia ellos, y es importante pues que tenerlos en cuenta para que ellos den también los parámetros a seguir en cuanto a cómo se deben desarrollar este tipo de actividades para que haya un impacto real en el embarazo, en la disminución del embarazo en adolescentes. Encontramos un agravante, que niña de 15, 17 años se apresta a tener ahora su tercer hijo. Se espera que el flagelo disminuya, evitando la deserción estudiantil y las graves consecuencias de un embarazo no deseado en las niñas y adolescentes colombianas. Si las chinitas hicieran caso, y los chinitos también, pero hoy día quieren, ni siquiera han echado ya las cositas estas, las niñas cuando ya quieren es practicar, y los peladitos también. Dios mío, eso falta mucho de Dios, falta de Dios. Todo tiene su momento. Uno cometió muchos errores, pero uno no quisiera que los errores que uno cometió, que pudieron haber alejado de Dios, lo cometan las personas que uno quiere, que uno ama, que son los muchachos, los niños, los familiares, o los hijos de los amigos, o las hijas de los amigos que están en situación de prostitución, de droga. Es duro. ¿Por qué? Porque los papás no los orientaron bien a lo que como debiera haber sido. Hay que capacitarse, mire, capacítese. Usted, es importante que usted vaya a una buena institución. Hay muchas, muchas, eso sí, pero que tengan prestigio, que tengan garantía de que tienen buenos instructores, de que usted se mete a estudiar una carrera y aprende, es en CENTAP, en la carrera 27-20-45. Aprende porque son cursos 100% prácticos e intensivos. No le cobran la matrícula, pero aclaro, la matrícula no se la cobran. Si dicen que va de parte de Impacto de José Velázquez, le cobran ese curso, porque gratis no es nada, porque hay muchas personas que han llamado a decir que no, que es gratis, que José Velázquez dijo, no, gratis no es nada. Mire,
Gratis es el valor de la matrícula. Los cursos van desde 300 hasta 500 mil pesos. Usted aprende a reparar computadores, portátiles de escritorio, reparación de celulares, instalación de cámaras de seguridad, tabletas, electricidad doméstica, mecánica, automotriz, reparación de neveras, aire acondicionado, lavadoras digitales, capacitación en alturas. Usted también aprende en CENTAP lo que es bisutería, perfumería, lo que manejo de maquinaria pesada, todo lo que usted quiera en CENTAP, en la carrera 272045. Llame ya mismo este número que les vamos a poner, 699-9911, o vaya directamente a la carrera 27 Barrio San Alonso, carrera 272045, enseguida el mesón de los pícaros, ahí está. Después de 16 años, esta noticia es una crónica que hizo mi amiga Carmen Elena Mejía, me alegra mucho, porque después de 16 años, por fin, un campesino que salió huyendo de la violencia de los que lo querían matar y para robarle su casita, sus tierras, pudo regresar, gracias a Dios, regresen todos los campesinos desplazados a sus tierras. Esa mañana llegaron antes de las 6 de la mañana, tocaron y comenzaron a lanzar piedras, rompieron todos los vidrios de la casa, como bien se puede ver, casi que derriban las puertas, y comenzaron a insultarnos. Gracias a Dios permitió que saliera por la parte de atrás de la casa y prendiéramos un carrito, un viejo Renault 4, que prendió y salimos en ropa interior, mi esposa, mis cuatro hijos y yo. Este es el relato de don Aurelio Mutis al recordar los duros momentos vividos hace 16 años, cuando a la fuerza tuvo que dejar su tierra junto a su esposa embarazada y sus cuatro hijos. Una mano delante y la otra atrás. Mi esposa dio a luz a mi hijo menor, una preeclampsia. Fue algo tremendo, temimos por su vida, pero el médico nos explicaba de que todo eso eran consecuencias de lo que nosotros pocas horas antes habíamos vivido acá, de ese desplazamiento, no forzado, sino de lágrimas, de dolor, casi que de vida. Ahí murieron mis años de trabajo, mi esfuerzo, lo que toda mi vida quise hacer se acabó ahí. Durante un buen tiempo, este hombre solo vivió de una imagen grabada en su memoria. Tremendo domingo de tristeza, de dolor, de lágrimas. Y después de eso, jamás volvimos a saber nada de nuestras tierras. A su regreso hace 4 años a la ciudad se encontró con la sorpresa de que su finca había sido invadida e inició todo un proceso hasta el día de hoy en el que con nostalgia hace un recorrido. Quiero volver a mis tierras, pero es imposible, no hay forma de regresar porque se está todo destrozado, me acabaron las aguas, mi casa está destruida. Es triste todo lo que hay. Del terreno de más de 100 hectáreas se perdieron 92. Este técnico agricultor además tendrá que enfrentar un embargo de impuestos que superan los 50 millones de pesos. Estoy muerto en vida. Solo de regreso para encontrar esas dos noticias tremendas. Un gobierno que me embarga por impuestos de una tierra que no puedo habitar. Y de la poca tierra que me queda, un poco de gente que llega y me invade, y ahora de nuevo estoy amenazado, ahora estoy entre la espada y la pared, ahora sigo siendo algo menos que un don nadie, vivo porque mi Dios me lo ha permitido así, junto con mi esposa y mis hijos. Hace casi 2 décadas fue golpeado por la violencia, y aunque recuperó su lugar, don Aurelio vuelve a sentirse presionado y perseguido, esta vez por quienes en su ausencia tomaron lo que no les pertenece. Me siento incapaz de proteger la vida de todos ellos ahora. No tengo medios económicos para salir del país nuevamente, para protegerlos. Las amenazas ahora se acentuaron. Increíble, ¿no? Le da uno tristeza, pero bueno. Recuperó la tierra, pero todo destruido, robado, casi no tiene nada. Y es triste, ya con menos años, con su salud menguada, con sus ganas, con todo. Pero bueno, saludos para Ángela Denis en la República del Congo, que nos está viendo en este momento a través del YouTube. Para Davidson Ovalle Mosquera, que nos está sintonizando. Que parcero, sin pelos de la lengua, decir la verdad, lo felicito por su labor y atentamente un saludo motero desde Florida Blanca. Camila García, que manda un saludo para Orlando Márquez en el barrio Colorados, que es fiel televidente junto con ella. Doris Yurley Solano, fieles televidentes con su esposo Raimundo Mendoza y Doris Yurley Solano en Villa Elena Norte, gracias. También para María José Jacqueline Villamizar Ariza, para Vladimir Ardila y todos los que están viéndonos a esta hora. Seguimos. Miremos a continuación cómo en Río Negro denuncian que hubo una tala de bosques, se están depredando, están acabando la naturaleza con el pretexto, dizque, de sembrar piña. Están acabando con todo y acaban las aguas, como le pasó a ese campesino.
Ya son varias las hectáreas afectadas, como lo muestran las imágenes, que según el denunciante han sido taladas para la siembra de piña. Pues nosotros estamos denunciando un daño ecológico irreparable que está haciendo el señor Leopoldo Cadena en la finca La Tuna, en la vereda Llano de Palmas del municipio de Río Negro. Ese señor llegó a esa finca a tumbar el bosque, a quemar hasta a bordo de nacimiento. El mayor temor es la contaminación de un afluente que abastece a 50 familias de la zona rural en Río Negro, Santander. Y lo más tremendo es que ahí donde él está haciendo eso es el nacimiento de la quebrada que se llama Quebrada del Orumo. Y esa quebrada beneficia a más de 50 familias. Y en este momento hay una sequía terrible. Las familias vecinas se sienten amenazadas por denunciar cualquier daño al medio ambiente. Diríamos nosotros que no ha hecho nada porque él sigue como si nada y antes haciendo más perjuicios cada día. En estos momentos está tumbando otro bosque, aprovechando que estos días son festivos para quemarlo y tumbar los árboles y todo. Este caso ya fue expuesto ante la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, pero hasta el momento el daño continúa. Bueno, ¿cuándo es que van a arreglar esos señores de la Corporación de la Defensa de la Meseta? ¿Cuándo es que van a impedir esa masacre ecológica que se está dando allá, que está acabando nacimientos de agua, afectando a los otros campesinos? El tipo quema los fines de semana. Ah, ahora sí va el doctor Raleigh y los de la corporación van a ir con la policía ambiental, pero después de que está quemado y tumbado el monte y esté toda esa montaña pelada. ¿Qué tal? ¿Cómo le parece? Una pausa, y después de la pausa que le muestro, las candidatas de los 12 países que recibieron la bandana que las acredita como candidata de cada país al Reinado Internacional de la Piña en Lebrija de los Santos y todos los municipios. Los operativos de la policía que decomisaron contrabando, alimentos de contrabando que venían de Cúcuta hacia el interior del país. Una madre denuncia el matoneo de su hijo. Los alarmantes cifras de violencia contra la mujer que ubica la Santander como tercer departamento con más casos de violencia intrafamiliar contra la mujer. Saludos, Montero, ya regreso. Saludos, Montero, para los televidentes que continúan con nosotros desde Bucaramanga para Colombia y el mundo. Estamos presentando el programa Impacto, el defensor de los motociclistas. Saludos, Montero, para mi amigo Carlos Bueno, para Luis Humberto Jaimes, Calzado Papín, para Sergio Acuña en el norte, en el barrio de San Rafael, y su esposa, doña Doris. También para mis amigos Los Renegados, el presidente Club Los Renegados, y todos los que vamos a estar en el encuentro de motos Harley Davidson en la ciudad de Medellín. Saludos también para un conductor de buseta que me hizo el saludo, Motero. Se preocupó bastante por saludarme. Él se llama Gregorio Carrillo, de Transpidecuesta, conductor de la buseta SR-775. Nos está sintonizando en este momento. Muchas gracias. ¿Cómo fue que el gobernador de Santander le entregó las bandas, o cómo se llama esto? Bueno, sí, creo que las bandas. Bueno, lo que acredita a una candidata que es la que va a representar a tal país en el Reinado Internacional de la Piña. ¿Dónde fue eso? ¿Cómo fue? Hoy el gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, impuso a las 12 candidatas la banda oficial de participación en el Reinado Internacional de la Piña. Este se realizará en Bucaramanga y área metropolitana, Lebrija y Los Santos desde el 8 hasta el 11 de mayo. Este certamen congrega a las mujeres más hermosas de los países productores y exportadores de este fruto, pero además le permite a las regiones promocionar el turismo, el sector agrícola y empresarial de la región. En el acto de imposición de las bandas participaron la actual reina mundial de la piña, Agustina Mendoza Silva, y varias de las participantes. Las reinas se encuentran reunidas desde hoy y estarán conociendo el área metropolitana hasta el domingo, que será la elección y coronación de la nueva soberana mundial de la piña. Bueno, Reinado Internacional de la Piña en Lebrija. Tenemos reinas de Alemania que vienen a chupar piña a Bucaramanga, a Lebrija. Vamos a ir a Lebrija este fin de semana. Los operativos de la policía en Cúcuta, norte de Santander, para decomisar el contrabando de alimentos, huevos, pollo, carne, de todo venía. Alimentos que no se consiguen en Venezuela, pero que, yo no sé, extrañamente llegan a Bucaramanga de contrabando. ¿Quiénes los venden? ¿Serán los guardias? ¿Serán los policías? Pero ¿cómo llegan aquí a Bucaramanga si están controlados supuestamente
por todo el gobierno venezolano. Gracias y muy buenas tardes. En recientes operativos, 5 ejecutados por integrantes de la Policía Metropolitana de Cúcuta, se decomisó millonarios cargamentos de víveres y comida prácticamente de consumo humano, todo proveniente de Venezuela y avalados al menos en 55 millones de pesos, según el reporte oficial de las autoridades. Estos productos están tratando de ser ingresados ilegalmente aquí a la zona de frontera, teniendo en cuenta la situación del paro agrario. Entonces muchos de estos productos irían hacia el interior del país. Se están haciendo los controles y efectivamente se están viendo los resultados en cuanto a los distintos componentes que tenemos en la ciudad de Cúcuta y en el eje vial hasta Bucaramanga. Precisamente las autoridades, tras el decomiso de este material, reiteraron a los consumidores ser prevenidos, ser cautelosos, adquirir productos de consumo en lugares reconocidos y avalados por las autoridades sanitarias. Eso es lo que dice la policía del norte de Santander, y gracias por ese trabajo efectivo, ¿verdad? Porque el contrabando acaba el trabajo. Cuando usted compra de contrabando, le está quitando la posibilidad de que un hermano suyo que trabaja en una avícola, por ejemplo, y vende huevos, cuando compra huevos de contrabando, pues que a ese hermano o a ese familiar o a su mujer o a alguien lo echen, hasta usted mismo, lo echen del trabajo. Pilas con eso. Yo voy a lavar mi motocicleta en Motortet Bike. Motortet Bike queda en la calle 48, entre carreras 18 y 19. Allá le dejan la moto a uno súper pulidísima. El solo lavado general de la moto le cobra nada más que 8 mil pesos. Con pulida y limpiada el casco, le echan a usted, perdón, le cuesta a usted 10 mil pesos. Aproveche el Motortet Bike, calle 48, entre carreras 18 y 19 del barrio La Concordia. ¿Qué es lo que dice las cifras alarmantes de violencia contra la mujer? Santander vergonzosamente ocupa el tercer lugar como el departamento donde más se maltrata a las mujeres. Durante el primer Consejo Departamental de Política Social, el gobernador encargado Carlos Ibáñez se mostró preocupado por las cifras de violencia contra la mujer que se registran en el departamento. Nosotros estamos inmensamente preocupados que Santander sea el tercer lugar, esté en el tercer lugar en el país de violencia contra la mujer. En Santander se registran en promedio 52,3 casos de violencia contra la mujer, intrafamiliar y sexual por cada 100.000 habitantes, según estadísticas del Instituto Nacional de Salud. Por cada 100.000 habitantes aproximadamente a nivel nacional se presentan denuncias por 21 personas. En Santander, por cada 100.000 estamos presentando 53, o sea, el doble de la media nacional. En el Consejo Departamental de Política Social se trataron temas de política pública, equidad de género y personas en condición de discapacidad y el plan y el manejo que se le está dando en el departamento. Estamos presentando los planes de acciones por cada una de las 6 mesas de trabajo que tenemos, poblacional, de mujer y equidad de género. Vamos a incluir una mesa nueva que es la población con discapacidad en el departamento, que lo han solicitado. Esto nos marca la ruta de la política social del departamento durante la vigencia 2014 y es un plan de acción que se presenta y se aprueba en esta instancia departamental que maneja todo el tema social. Cabe anotar que en Santander, tan solo en los meses de enero y febrero de este año, las autoridades de salud han reportado 821 casos de violencia contra la mujer, violencia sexual y violencia intrafamiliar. Bueno, grave, vergonzoso, porque las mujeres hay que respetarlas, así como Dios dijo en la palabra de Dios, en Efesios 5, maridos, respeten a sus esposas, trátelas con delicadeza, eso dice la palabra de Dios. Saludo Motero para todos ustedes, nos vemos mañana. Dios me los bendiga, feliz noche.